Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Oigan, son 7, a ver qué son, 7:23 de la mañana. Ya me toca levantarme. Hoy voy a tratar de grabar el video de la quinta parte de lo del recorrido por el jardín de la azotea. Y recuerden que está en el jardín de la azotea, que yo me llamo Memo. Para los que no me conocen o los nuevos que están por aquí llegando, recuerden suscribirse, darle me gusta al video y activar la campanilla de notificaciones para que ustedes estén bien enterados de lo que estamos haciendo aquí en el canal, ¿vale? Me van a ver con mi cara de sueño, porque miren, me acabo de despertar, pero dije, les voy a grabar así como que cosas diferentes también para que ustedes vean lo que andamos haciendo aquí siempre en el jardín de la azotea, ¿va? Entonces ya me paré. Les voy a decir algo, miren, voy a mis cejas así todas de Loco Valdés. Loco Valdés es aquí un actor que, oye, ya no me acuerdo si sigue vivo o ya se nos fue. Pero, bueno, es un actor que hace unas películas mexicanas, o que se hizo unas películas mexicanas y conocido aquí en el medio, en México. Entonces, siempre decimos cuando tenemos las cejas así toda alocada, decimos el Loco Valdés, ¿no? Pero bueno, chisme local, ya saben. Oigan, me voy a poner a tender la cama y de ahí me voy a poner a darle de comer a las perras, a las gatas, a los pájaros de Armando, porque ahorita Armando pues está fuera de aquí de casa por algunas situaciones personales y familiares. Entonces pues a mí me toca ayudarlo en esa parte. Y pues bueno, quiero que vean qué es lo que estamos haciendo antes de subir al jardín de la azotea, porque pues es el día con día, ¿vale? Y al ratito, como a las 11, tengo mi primera cita de trabajo. De ahí diría por ahí el meme de mi primera chamba, ¿no? Pero no, a mí no me pasa, porque ya tengo unos cuantos años ahí en el trabajo. Entonces, quiero que vean un poquito. Miren, animado estoy, que son 7:20 de la mañana y tengo que hacer muchas cosas. Amigos, entonces quiero que vean que todos somos mortales. Y que pues tenemos que tender la camita, porque hay que tenderla, chicos, ¿va? Entonces ahí les voy a dejar así como que unas partecitas. Bueno, miren, ahora nos toca darles de comer a las gatas, que ya bajó una, la otra quién sabe dónde anda, ¿vale? Y ustedes van a escuchar el ruido de los pájaros ahí arriba, es porque también ya quieren comer. Entonces, este es el día a día, amigos, miren, ahí está. Ellas ni té, hay que darle de comer, perdón porque estaba ahí con el dedito, ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. Ahí viene Kinish para comer, y pues vamos a darle de comer a las perras. También ustedes disculparán un poco de, pues no tanto tiradero, sino que pues son cosas que ocupamos ahí y que pues bueno. Y bueno, sí tiradero, bueno no, porque miren, no tengo trastes sucios ahorita. Ya los lavé todos ayer en la noche. Por cierto, chisme local, para estas fechas voy a hacer lasaña. Entonces ayer pasé aquí al súper y resulta que ya había poquitas pastas, amigos. Y también les quiero decir que subió bastante la pasta que uso. El año pasado estaba en 70 pesos. Y este año no sé si los que van a bajarlo o es que me tocó caro en estos días. Porque me costó 90 pesos la pasta, chicos. Entonces esta vez voy a hacer doble porque pues van a venir de visita. Entonces aquí la familia, entonces voy a hacer doble lasaña, ¿vale? Y pues bueno, ahora vamos a ver a... Miren, aquí la mesa, esto sí no está tan acomodadito. Por cierto, también me va a tocar lavar ropa. Ahí está la ropa, miren. Ya estoy separando unas cuantas. Y pues vamos a darle comer a las perras porque ellas también me están esperando. Van a ver ahorita cómo se van a alocar. Miren, ahí están. Ellas duermen en la parte de atrás adentro, pero ahorita en la mañana yo las tengo que sacar porque atrás está muy, ¿cómo se llama? Muy chiquito el espacio, entonces nada más duermen ahí, ¿vale? Entonces ahí me están esperando que les dé. Oigan amigos, pues vean, yo ya les di de comer.
Ya les puse sus trastecitos limpios, que los lavé. Pero vean esos canarios, cómo les encanta mojarse. Están ahí. Esos sus trastes son del agua, pero miren. Ahora están ahí echándose un chapuzón. ¿Cómo ven? Y yo dije, ay, ¿por qué me está cayendo agua? Porque estoy barriendo ya justamente aquí abajo. Que les dije que iba a barrer. Miren, estoy barriendo. Y digo, ay, me está cayendo agua. Pero pues sí, porque esos se están bañando. Y también después de como 5 días o 4, ya no sé cuántos días, que estuvo nublado y también con llovizna y frío, hoy apenas también salió el solecito bien, miren. Por ahí se ve el sol y de hecho a ellos les pega los rayos del sol aquí por la parte de la mañana. Y pues me voy a apurar a barrer. Porque les digo que les quiero grabar, espero me dé tiempo grabarles hoy, si no pues ya, les grabaré mañana. En la quinta parte del jardín, pero pues todavía me falta sacar a las perras a pasear, entonces me voy a seguir apurando, ¿vale? Amigos, pues ¿qué creen? Que ya ando aquí arribita, pero se me hace que no les voy a grabar hoy en la parte de la quinta parte, porque ya me acordé que tengo que empacar estas plantitas. Porque se van hasta allá, hasta Jareros, Veracruz, para mi amiga Iris. Iris López, no es Iris Amija, no, es Iris López. Amiguita, ya disculparás que la caja está un poquito sucia. Pero, ¿cómo se llama? Tengo que hacerlo aquí así porque no tengo otra cajita. Vale, mira, ahí se va la calancho de plumilla, este híbrido de Fred Ives. Mira qué bonito, qué chulo está. Entonces ahí esperemos que no se rompa ni una. Está este collarcito de tortuga. Que vamos a meterlo por acá. A ver ahí. Ahí lo vamos a meter. Se van así, chicos, porque amigos y amigas. Porque un primo me hace el favor de llevarlas hasta allá. Bueno, a Galván. Es un lugar que se llama Galván. Y ya ay, espérenme. Pues él se lo lleva en su camioneta y pues obviamente no hay problema de que vayan así con todo esto, ¿vale? Mira, amiguita, esta está bien chula, este arreglito. Ay, ahí está, ahí va, ahí va. Vamos a ver si cabe. Ay, es que eso de grabar y... A ver, espérame. Porque ya vi que ahí como que una hojita me la está... Vamos a quitar. A ver, estoy grabando, ya ni sé, porque estoy acá ya ni viendo qué hago. Ahí está, yo creo que sí. Híjole, ya le quité una amiguita, ya discúlpame. Pero esta hojita, si la pones ahí, ahí te va a crecer, ¿vale? Ahí está, sí. Y, sí son todas, sí cupieron. Entonces, creo que esta hasta quedaría más para acá. Vamos a ver para qué no. Bueno, también hay que haga un poquito de presión, ¿verdad? Entonces, para que haga un poquito de presión... Ay, perdón, ya ni sé lo que ando grabando. Vamos a meterle este de unicel y esta cosa así. Vale, ahí están, amiguita, tus plantitas. Esas son todas, creo. Vale, por ahí va una, que es como, pues, un presente también. Va, y ahí están. Saluditos, amigos. Entonces, no sé si me dé tiempo de grabarles, porque les digo que, pues, todavía me faltan cosas allá abajo. Quiero lavar el patio también de enfrente, porque, pues, la popó y la pipí de los perros, pues sí, como que huele bastantito. Entonces no sé, si me da tiempo, aquí les grabo hoy. Y si no, pues mañana, pero el video ustedes lo van a ver, ¿va? Chicos, hola, pues miren, pasaron creo que después del enlace de este video, que es lo de la quinta parte del jardín de la azotea, pues pasaron como 2-3 días, la verdad es que ya no sé. He estado con muchas cosas pendientes y ustedes se dieron cuenta porque al inicio de este video ustedes van a ver todo lo que hace uno. Miren, ando con mi gorrito navideño para grabarles a ustedes y me veo bien cachetón que me estoy viendo, pero vamos a grabar aquí la quinta parte del jardín de la azotea. Y ahora sí, espérense tantito, ahí voy, ahorita los veo. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos. Esta va a ser la quinta parte, la voy a hacer no tan larga porque no me va a dar mucho tiempo, pero quiero que vean aquí. Este ya lo conocen, este cactus. Les voy a alzar ahí tantito. Este cráneo ya lo conocen. Es una macetita de cráneo bien padre. Que fue cuando hice lo de... ¿cómo se llama? Lo de la... El Día de Muertos. No sé si se acuerdan, por ahí está un video anterior. Y pues este es un área... Este es un mueblecito que tengo aquí que ya tiene años conmigo. Es de los primeros muebles que tengo. Donde tuve aquí mis suculentas. Me hace falta llenarlo. Me hacen falta muchas cosas, chicos. Pero bueno...
Miren, aquí está esta opuntia, son como pues hijuelos de las opuntias gigantes que tengo ahí, ya gigantes, también chiquitas, pero bueno, que ya tienen años. Tengo una opuntia ahí blanca, tengo este cactus, no recuerdo exactamente pues el ID, y pues aquí está otro cactus. De cactus casi no sé, ¿eh? Así que a ustedes me perdonarán. Y pues miren, acá hay más, unos arreglitos que también ustedes lo vieron en algún video. Aquí está, miren, más cactus, otros cactus. Este es un plumoso, creo que mamilaria plumosa. Ven, sí me sé unos cuantos. Allá no sé cómo sea el cactus, pero es como ganchitos, miren. Parece tipo plumoso, pero no tan plumoso. Y tiene así como las espinas, miren, son como unos ganchitos. Entonces si tú agarras y le haces así, se te va a atorar así en el dedo. Ese es peligroso, pero está pequeño. Ese también, miren, este también como está de grande. Y pues bueno, esta es un área de cactus. También este me lo regaló una amiguita que se llama Dani. Dani Cortés, saludos. Que por cierto estoy que quiero ir a ver su jardín, pero bueno. Todo se puede, todo se puede. Todo a su debido tiempo. Miren, aquí hay una raindrop. Esta es otra de las hijitas que tengo, que por allá está la mamá. Ahí anda la mamá raindrop. Acá está el otro cráneo que me regaló. No, que este los compré, no me regalaron. El otro cráneo que me regalaron está por allá, que no lo he utilizado. Y miren, ahí está el cactus cerebro. Ahí sí lo ven, ahí está. Ya lo conocen. Oigan, esta no sé qué es, porque eran unas hojas muy chiquititas y todavía no le hallo la cara de qué es. Miren, ya vieron. Ahí está otro cactus, allá está una bífida, que ese sí ya se las he enseñado. Este parece que es Obiferum, ¿verdad? Este, creo que sí, porque pensé que era el Ametistium, pero no, creo que es Obiferum. Este de acá está bien curioso, porque miren, yo no sé cómo obtuve esto. Parece super boom, pero tiene como una tipo variegación. Ay, no puedo pronunciar algo. Variegado, pues. Pero quién sabe. Aquí tengo unos hijuelos de Joan Daniel. Echeverría, creo que es Joan Daniel. Estos aquí son unas, ¿cómo se llaman estas? Francesco Baldi. Y este creo que es un sedum que me regaló Delia y su jardín, que fue cuando la visité. Este aquí lo tengo. Aquí tenemos una Phenocrassula yuyanensis, me parece que así es. Este de aquí, la verdad es que no tengo idea. Vale, entonces miren, ahí van viendo, estas son unas macetas pequeñas. Este es un híbrido de una amiguita que se llama Vero Casas, que me lo regaló. Ella hace cruces de sus suculentas y miren, es un híbrido bien bonito. Ahí está. Acá, ¿qué más tenemos? Bueno, esta es una Estapelia huernia. Esta es una huernia que no recuerdo si tengo una foto, a ver si les tengo una foto por ahí guardada de cómo es la floración. Ay, chicos, no recuerdo. Ahí se maturó. Bueno, a mí últimamente se matura la garganta con la saliva y todo eso. Pero bueno, miren, este también está bien bonito. Vean la macetita. Súper curioso. No recuerdo bien su nombre, pero creo que ya lo dije en el video pasado. Les digo que se me olvida. Pero bueno, miren, esta es una Xaviana. A ver, una Xaviana. Y por acá tenemos una Phantom, pero a ver cuál es. Gractoberia Phantom, miren, es esa que ven ustedes ahí al fondo. Aquí tenemos una hortensia. Ay, oigan, me falta mi indicador, espérenme tantito. Se escuchan cohetes porque ya es temporada de diciembre, chicos, y aquí puro cohete, que luego lo que hacen es alterar a mis animalitos. Bueno, miren, aquí esta que está acá es una hortensia. Ahí la tenemos. Tenemos otra Xaviana, miren, una Xaviana aquí, otra allá. La Phantom. Esta que es una Echeverría mínima, porque miren, acá tenemos. Ay, ¿qué es esto? Es una azulita, creo. Parece azulita, ¿verdad? Bueno, está una azulita. Este que es un Criashi. ¿Qué es? No. ¿Cómo es? Pachifitum, creo que es Pachifitum este. Este de plano no, nunca supe qué es. Que de hecho tiene aquí bichito, miren. No sé si lo ven. Y que le voy a quitar esa varita. Espérenme tantito, porque lo que me está haciendo es que esa varita me está causando cochinilla. Y vamos a quitarle las hojitas estas. Miren, a ver. Es que ando con esto. Ay, ay, no, puede ser. Ya se me cayó. Ya ven, para que vean que uno no puede hacer todo con una sola mano. Espérenme tantito, voy a tirar esto por acá en un botecito que tengo por ahí.
Bueno, y seguimos. Ya vieron algunas de los recorridos. Bueno, ya vi que sí tiene cochinilla ahí también adentro, miren. Vean ese puntito blanco que se ve ahí. Entonces vamos a bajarlo para que no me contamine de cochinillas por ahí. Miren, aquí lo vamos a dejar. Muchos trabajitos que hay que hacer. Miren, este es un pachifitún también. Ay, sí, es el... Ay, no sé. Ahí también lo tengo en los videos pasados, a ver si me acuerdo. Les digo que se me olvidan. Por acá tenemos unas setosas mínimas. Miren, setosa mínima. Ahí lo ven. Setosa mínima. No me gusta que echen cohete, chicos. Aunque estaba viendo unos videos de unos perros. Bueno, de unos perros. De un señor que es entrenador de perros. Que realmente hay que entrenar a los perritos para que asocien el ruido ese de los cohetes. Y que, pues, que no les hace daño. Porque ellos se espantan pensando que les hace daño, o sea, que les causa dolor. Y no, solo es como algo psicológico en los perros. Algo así, no sé si me doy a entender. Miren, este es una... Oye, se ve bonita, pero este es un clavatum. Este es clavatum, miren, qué bonito está. ¿Verdad que sí? Y este no sé qué es, porque miren, salió así como monstruoso también. A ver si lo enfoco ahí, miren, monstruoso. Este también es una echeveria mínima. Ahí vean. Acá también tenemos esta creo que es una carnicolor. Ay, me parece que sí. No, no es carnicolor. ¿Cuál es la otra? Se me olvidó el nombre. Carnicolor, ¿no? ¿Cómo se llama? Racemosa. Y miren, aquí está otra. Así son de las mínimas. Parece que tiene cochinilla, pero no es, es la gravilla que está ahí abajo. Y aquí tengo una sección que también no le he quitado la hierba, chicos. Por eso va a ser cortito este video. Porque la parte que sería la sexta o séptima parte está llena de hierba, que es de aquel lado, para allá enfrente. Tengo que quitar toda la hierba. Oigan, ya me cansé. Ay, espérenme. Miren, esta es una... se me olvidan, jaguartias. Jaguartias, no exactamente las jaguartias, no me las sé. Voy a ver si las puedo investigar. Miren, esta es otra jaguartia que también está bien bonita. Oigan, espérenme, vamos a traer el banquito. Uy, que lo compró mi pareja porque justamente para deshiervar le dije, yo quiero un banquito de estos. A ver, espérenme. Y miren, aquí está mi banquito. Para cuando yo esté agachado deshiervando, no me tenga que cansar y estar agachado así como con la espalda y toda torcida y así. ¿Vale? Así. Entonces vamos a poner esto por acá. Miren, el próximo video todavía tengo ahí mi tiradero de eso. Pero bueno. Ay, dirían por ahí más tiempo que vida. Bueno, jaguartias, mis jaguartias. Esta es una gasteria. Miren, esta es una gasteria. Ya estoy sentadito, así me siento súper bien. Miren, esta aquí de aquí que ven es una jaguartia cooperi. Miren, ahí está. Estas de acá no me sé sus nombres, pero miren qué bonita está. Esta es, no sé si es como tipo gasteria o jaguartia. Allá tenemos una jaguartia sebrina, pero es como un poquito diferente. Y acá tenemos también una como tipo de esta que les dije. Les digo que a mi cabeza se me va todo. Bueno, esta es como una, este creo que es aloe, ¿no? Este es aloe. No sé si sea aloe, jaguartia. Esta sí es jaguartia. Esta sí es jaguartia. Y esta es... Ya les acabo de decir y se me olvidó otra vez el nombre. Bueno, miren, aquí tenemos setosa mínima. Y por acá abajo tenemos unos esquejes de una joya carnosa, pero esta es blanca. Y yo espero que ya haya pegado, creo que ya. Porque ya le jalé aquí y ya está como durito. Entonces ya pegaron las dos. De hecho era una varita larga y esta la adquirí por un intercambio. Entonces me dijo la señora, o nos dijo la señora, porque sabe si va en pareja. Dice, no, pues le cortan aquí y ya van a tener dos esquejes. Y miren, ahí están. Aquí pues miren, tenemos una... Este es como el tipo collar de rubí, pero este es verde. ¿Sale? Creo que es enecio. Es enecio, me parece que sí. Y esta que no sé qué onda, chicos, porque de repente me di lo que era de estar cortando. Y ya se pudrió, miren. Ya fue. Ya pasó a mejor vida, miren. Ya, pero bueno. Así pasa con las sucos. Y no sabía ni qué era. Bueno, aquí tenemos. Este sí me acuerdo. Esta es una decora. Es el tronquito de la decora. Que la verdad es que nada más me dio un. Ah, no, acá viene otra, miren. Esa chiquitita que ustedes ven ahí. A ver si ustedes la alcanzan a ver.
por aquí, este puntito verde que ven ahí es otra decora. Entonces decapité mi decora y ya tenemos esta grandecita y esta chiquitita que viene ahí, y pues pasto alrededor, ya saben. Oigan, esta sí no sé qué onda que sea, que también está bien bonita. A ver si ahí mis amigas me ayudan a identificar esta, porque vean, no recuerdo exactamente cuál es. Y vean este super arreglito que también en unos videos pasados lo vieron. Este es un arreglito de puras tequilas. Vean qué chulada. Ay no, este como me encanta, y de hecho debería de cambiarlo porque aquí no se aprecia bien. Bueno, no lo puedes ver bien, pero pues ahí está. Por allá al fondo tenemos, a ver, vamos a ver si... Ay, tengo que moverme con todo y banco, espérenme, porque ya la edad, dirían por ahí. Chicos, miren, aquí tenemos un arreglito. Tenemos anacanceros y tenemos... Esta creo que es anacanceros. Esta es... ay, no me acuerdo. Este, chicos, recuérdenme. Pero bueno, aquí tenemos... Miren qué bonito se ve esta Derenbergi. Esta sí. Y tenemos anacanceros. Y esta, la verdad es que no me acuerdo cuál es. Esta de aquí, miren. Se me fue el nombre. Por allá al fondo tenemos Calanchoe humilis, me parece que sí. Y aquí tenemos una pulvinata, me parece. Sí, miren, vean cómo se le ponen las puntitas rojas a esto. Es una pulvinata. Y pues acá tenemos, ¿qué es esto? Como un arreglito también de ernestinas y de setosa, que fue cuando a mis ernestinas les dio nematodo y tuve que hacer puros así arreglitos de esto. Y cómo me encantan cómo se ven. Acá arriba, ah, miren, aquí arriba vamos a poner mi tequila, mi este de tequila. Bueno, no, porque aquí va otra, no sé qué hacer. Bueno, ahí veremos, aquí que se quede mientras. Es que aquí, no les conté el chisme, pero aquí se me cayó, había una colgante ahí. A ver, ahí había una colgante y que se viene el aire y pues me la tiró y le cayó a una de aquí. Le cayó a esta orquídea. A ver, a esta orquídea, y le cayó una planta de aquí, entonces moví la de aquí porque cayó al piso bien y se volteó, y bueno, ya saben, todos los desastres que luego pasan, pero bueno, ahí están. Este ya se los había enseñado, este es un pachifitum, no, sí, un pachifitum, no es el criaji, es otro. Aquí tenemos, ay, oigan, este se me olvidó el nombre, pero es como un agave, creo que es un agave, vean qué bonito está. Este es un hijito de uno que tengo por allá, que creo que ya se los mostré también. Pero vean qué bonito está, ¿cómo lo ven? Bien chulo, ¿va? Cómo me encanta cómo se ve este. Nada más me ha dado un hijuelo la mamá de este. Pero bueno, aquí tenemos una Lovely Rose. Miren qué bonita está esta Lovely Rose. Súper padre, grande. No, las fíjense que me han dicho que por hoja, pero no me he dado la tarea para reproducirlas. Por ahí sí se me dio una por hoja. Y la he querido decapitar, pero me encanta cómo se ve, porque es pues como una rosa, miren. Ahí está el tallito, larguito. A ver, ahí está el tallito. Larguito, y se hace la rosetita, miren. Bien chula, ¿verdad? Este de aquí es un híbrido, la verdad es que se los debo, pero está bien bonito. Miren, ya a este le quité dos. Le quité dos esquejes, y por ahí tengo el otro que ya le salió raíz, que no he podido trasplantar. Y bueno, aquí tenemos una croma, perdón. Esta es croma, porque la melaco, recuerden que tiene más brilloso todo esto. Tenemos esa croma, por aquí ya está, y vamos a dejarle. Y bueno, esto que son los arreglitos que he tenido, de los que voy subiendo así al grupo, por si a alguien les gusta o eso. Y por acá, miren, tenemos ahí todo el esquejerío, que cuando lo veo digo, Jesucristo, me toca hacer todo esto en macetas. Y bueno, pues hasta una corona de Cristo por semilla me salió aquí, miren. Aquí está una corona de Cristo por semilla. Aquí tenemos, creo que esta sí es melaco, miren cómo brilla. Aquí tenemos este que es como un híbrido que está ahí. Una tequila, más phantom, más tequilas. Esta que es, creo que es una moena. Más huernias, alguna, esta sí es carnicolor, estas que son híbridos como de super boom por alguna echeveria, no recuerdo cuál. Por allá está una perlebón, y pues reproducción por hoja que están ahí, que ustedes ya los han visto. Y en fin, y les voy a enseñar esta partecita para ver si me sé todos los nombres. Creo que de estas la mayoría, y si no, ustedes disculpen, uno no es sabiendo de todo, ya saben.
Pero bueno, miren, aquí lo que les voy a enseñar, aquí tenemos una magnífica, miren, súper magnífica, súper bonita, muy bonita. Este no recuerdo exactamente su ID, pero voy a tratar, oigan, voy a tratar de darles los nombres lo que más pueda. Algunos no me los voy a saber porque se me olvidan, o porque algunos de mis amigas a veces no se lo saben, y yo trato de hacer lo mejor posible para que ustedes sepan la identificación, ¿vale? Aquí tenemos una decapitación también de una magnífica, que de hecho el tronco está por acá, miren, y que no sé si ya se me pudrió. Sí, ya le entró, le quise echar azufre, pero sigue teniendo así el problema de de hongo. Voy a tener que volverla a cambiar aquí, miren, es que como que se hizo aquí el hueco, o le voy a cortar otra vez aquí y le voy a poner como un cascaroncito de huevo para que no le entre el agua, ¿vale? Y miren, aquí está el tronco, de hecho el tronco tiene hasta raíz, miren cómo ven esto. Pero bueno, ahí está, esa es el tronco de la magnífica, esta hermosa cante, que creo que no la habían visto. Bueno, sí la han visto, pero la cambié para acá, mi hermosa cante, miren qué chula. Y bueno, los voy a dejar hasta ahí. Ay, me está entrando una llamada, pero ahorita le marco a mi amigo, es mi amigo Quique. Por ahí los dejo, a ver dónde está, ahí no es acá, chicos. Ay, ya no sé, ah, miren ahí, esa parte del jardín de la azotea, creo que es la quinta parte. Nos van a faltar más. Muchas gracias por ver los videos. Y pues aquí vamos a estar pendientes, ¿vale, chicos? Nos vemos pronto. Ya me tengo que ir a trabajar, pero ya quería grabar este video. Ahora voy a tener que editarlo y vamos a ver qué más sale, ¿va? Saludos, que Dios los bendiga. Chao.